Este día. La cartera. Mano, ando la cartera, pero ando cuatro bolsas que seguro me voy a llenar con ese cobro que voy a hacer. Porque me siento algo mal porque no anda mi muchacho, pero en fin, él anda mordiendo otros huesos ahorita. Eso fue la mordiendo otro hueso. Pero yo voy a cobrar, ¿no? Si es de que me pagan, me pagan. Y hoy me voy a asegurar de otra cosa. Hoy me voy a asegurar de otra cosa. Que si están ellos o no están, pero yo sé que están. Pero bueno, que ni le dije cuánto me diera, pero que ahorita le voy a decir. Porque hoy hay visto, no, pero irme a tomar una cervecita, güey. No, una cervecita un poco más al piso. Tiene que cuidarse, pues. Ajá. Mejor lo voy a andar allí. Lo voy a guardar. Pero que cobro, cobro, señores. La tiendita va dando que dar. ¡Eso! Como solo de metido, ¡ay, la huecha! Pero soy medio. Por eso ya ando de metido. Uy, pero ¿cómo le hace tan feo como que rana? Ya va a poner a prosirco, ta ta ta. Ya va a poner así. Ay, como eso no me tibiando anda. A la otra. ¿Qué? No, Ramón. No. No vimos ni qué seguir. ¡Renacuajo! ¡Hágale! Ya no. Ya no llora. El sol se está haciendo. No te puedes estar escondiendo para ver qué. A ver, no. ¿Qué? Ay, qué feo oleado. Ya te quedo oleado siempre, no me hago tan feo así como vos. ¿Por qué no has visto en un espejo? Laura, dígale la verdad, bichito. La verdad. ¿Y? Ah, la verdad, que bien. Ahí viene Juanbe, ahí viene Juanbe. Que venga, no le tenemos miedo. Ay, bien, pues, y. ¿Y qué, pues? Hasta la ola se ha hecho el bicho. Yo como tengo gelatina y peine, no me como otro que... Yo no necesito... Que en esa bata salita que tiene hecho. Yo necesito de andar echando gel para andar bien presentable, pues como uno lo que lo representa es la personalidad. La misma y la no, misma. No, pero vamos a que ustedes ya... Pucha, los juntos quieren pasar ya. Como somos amigos. Qué barbaridad. Con ustedes, vos y Juan, como son amigos, podemos jugarlo juntos. ¿Dónde viene? Ah, Juan, véngase, nosotros los juntos andamos. Véngase. No, ándale. ¿El manicomio? Sí, pero creo que no están, no hacen muy bien el trabajo porque yo creo que de ahí vienen ustedes. No. Ah, ¿no vienen de allí? Pues sí, porque así me desanimo, yo ya no voy, porque yo veo que la Laura jaló de risa, y entonces no hay bueno. ¿Verte la cara para allá? No hay buenos dentistas allí en eso. Usted tiene una cara bien chistosa. ¡Ya sé! ¿Ustedes vienen o no vienen de allí? ¿De dónde vienen ustedes? Manicomio. ¿Ustedes vienen del zoológico? Ya. Buscándola usted andábamos a ver si me da un mono como con ustedes no se pueden. Laura, mira, ahí tiene un zancudo, mira. Allí en la pata como que es palo de guayabo. Va pues, aquí van a estar ustedes. ¿Van a ir a trabajar? No, me dijo el patrón que no fuera, pero... ¿Por qué? No quería que trabajara mejor. Ah, no van a trabajar ahora. No, la verdad no. Mejor así me quedo en la casa, descansando. Ah,
sí, yo como poquita pues se fue. Este ya está el café cocido allí, ¿no? No desea tomarse una tacita de café. Pues fuera bueno, ya está cocidito ahí. Sí, sí, por eso le preguntaba. Esta vuelta voy a darte. Gracias, tarita. Siempre detallista conmigo. No desea tomarse una tacita. Bien, claro que sí. Así lo voy a traer. Va a traer una vez. Siempre. Exacto. Me le echa un poquito de azúcar porque yo no uso mucha azúcar. Me voy a traer como a él le gusta, porque a él le gusta la pura azúcar, no, a mí me gusta. Y que dar que tal. Estaba hablando de cabales, Darby me pone nerviosa con eso. Yo sé que estoy fallando, pero la verdad me ponen dudas, no sé qué pensar. Ay, este Darby. Con esto me pongo demasiado nervioso. La vela rico de la rico. Yo creo que le va a gustar a lo de mí. Pero pasa un temblor, quizás. Se lo voy a llevar, ojalá que le guste. Ay, ya me siento nerviosa. Ay, qué largo. Ay, que me pone. Y a pedir el matrimonio. No. Ay, porque pedí el matrimonio, bien. Gracias, Darwin. Nada, la mujer. Sí, me gusta. Ay, qué lindo. Es que yo sabía que me gustaba. Ya que se acuerda cómo tomamos un cafecito así. Vale, ay, tan lindo. Gracias, Dani. Ahora que me gusta. Claro que sí. También daría rico el café. ¿Sabe, verdad, cómo me gusta el dulce? Como le dije, con una pizca de azúcar. Sí, no, así como se preparaba antes. Usted a mí. Sí, no recuerdo. No recuerdo, pues. ¿Hace cuántos años? No, tan pícaro que es usted. Ay, no. Es que no sé, pero tiene que. ¿Y quién le da risa? Me cago. No te vas. Es que la verdad que de acuerdo a los tiempos de antes. Sí, la verdad, sí. Pero me gusta recordar los momentos bonitos. Ah, pues sí. Me acuerdo a los hombres, su cabecina. No. No, mejor mira bien. No, habrá un kit, ¿A un avión? Abra un kit. ¿Qué te me pone nervioso? Ay, ya, como estoy de nervioso. Abra un kit. Uy. Sí, no me engañes, usted porque tengo niños, como con niñita yo me estaba hablando. Me engaño, usted no me tiene un. Es que mira, yo quiero hacerlo con el avión. Abra un kit. Ay, ¿cómo que? El gatito quiere, vamos. Y como se luce, que rica está la galleta. Está rico. Está rico. Me chupas el dedo. Buen día. Cremoso. Buenos días, René. Para adelante. ¿Qué combinación nosotros, padre? Ah, de veras, mira. No, es como somos amigos, pero todos andamos. Nosotros somos cheradas. Sí, claro que sí. Somos cheradas. ¿Quién te rene? No es mía. Ahí es Terce. ¿Y paseando? Porque por lo que yo veo la tienen bien atendida. Y como digo, bueno, aquí está. Yo ahorita vengo, pues. Viene, sí, bien, ya veo que viene. Sí, vaya, a comprar, va, ¿verdad? No. ¿Hacia abajo a la tienda? No. A eso vengo yo. A eso vengo. Ah, cobrar. ¿Cómo te? Sí.
Noemí, ¿y qué le dije yo? Pues, que iba a venir y iba a decirle a Olga. Por cierto, es cierto. Quedó un poco molesta siempre, ¿verdad? Pero no iba a decirlo nada. No, solo quita, venía de regreso, usted venía un poco no sentida. ¿Sabe la vergüenza que yo he pasado? Porque pero ya. Pero mire, pues, mire, en esta cara la vergüenza no se nota. Mire, vos lo respingas. ¡Plago! En esta cara. ¡Plago! No, en esta cara no se nota la vergüenza. ¿Sí o no? Este, no sé, la vergüenza, sí, como. Y uno, ¿y para qué va a tener vergüenza? Si uno va a hacer las cosas, y uno hay que hacerlas. ¿Verdad pues, que sí? ¿Para qué tener vergüenza, Barrera? La vergüenza. La vergüenza es una gran enfermedad que uno tiene que tener. Sí, sí, no hay que decir. Y entonces, cuando uno tiene hambre, ¿verdad? ¿Me van a pagar, sí o no? Porque aquí no más. Ya, a estar... René, quería eso, yo no. Ay, ¿me gusta cafecita? Hay dos chaletes aquí también, pues. No, queríamos, pues. No, porque se le nota el hambre que anda. ¿Sabes qué le quedan a usted? Vale, gracias, René, gracias. Este, ¿me van a pagar, sí o no? Bien, René. Pues sí, es cierto, el día ahorita ya venía. Ay, bueno, nos pidió disculpas porque por lo que había pensado nosotros, ¿verdad? Pero sí anda un poco resentida todavía, no está contenta. Ya queda un pozole, ¿no? Bueno, que sí. No, váyaselo con cabecito, René, denle con confianza. Pero pues sí que no tiene denle con confianza, ¿va? René. Y no, usted me lo dijo. Que no tiene vergüenza, le dije. Ay, Dios mío, mire con todo, pero... Mire, qué horror, también. Bien. Yo creo que ya también, tome le voy a 10 también para que ya le sirvan para la soda. Ey, René, este, ahí... estos 10 pesos aquí mismo van a venir a quedar a la tienda. ¿Verdad que sí? La Laura. Pues no, René, que no hay ganas de que la niña venga, porque la mía no me cae muy bien, ¿verdad? Por mentirosito. Igual otro 10 para que le come una sodita a la niña y unos churritos ahí. Pero me lo compra porque sí, no. Sí, René, no vaya a quedar usted con dinero, la visita venga después a cobrarnos. ¿Cuántas veces me he quedado con pito en el mío? ¿Cuántas veces me he quedado con pito? No, si no lo quieres, déjame lo no, tampoco, pero pues... no es que yo quiera ser dramático, no, pero... Entonces, por eso ustedes despreocupen. Vivan felices la vida. Ajá, y... vayan a dejar ver la Olga porque la vida se pone bien mal cuando ay, se ve así. Ay, café. ¡Va pues! ¡Vaya pues, va, René, que le vaya bien! Por la galletita y el coffee. Me voy a, mejor me voy a juntar la ropa para ir a lavar porque está hecha ropa sucia ahora, Darwin. Ah, va a ser. Sí, mejor me voy a ir para el río porque mira. Va a ser entonces. Uno siempre hay que andar preparado. Un churrito, yo comencé con coras de gaseosa, coras de sandía, gaseosa. Estos hipotillos me van a alegrar y yo con mis 10 pesos. Mire, que me ¿cómo que es palo con la casa de negro? ¿Qué es con la camisa me lo dice. No, pues, es puro palo con la casa de negro. ¿Parece la vista, por favor? Párese me algo. ¿Te acuerdas aquel día de lo de la Noemí y todo eso? Soy esa señora. De ahí vengo yo. Mira, ahorita a usted, a Dios. ¿Qué Dios? Le han mandado una recompensa. Pero sí, para que no diga nada de aquello. De que. Estaban queriendo besar a aquello. Sí. Y ni usted también, ¿ya le contó? ¿Y qué? Yo no sé. Ya le voy a contar. Ya le voy a contar. Ya se va a dar cuenta usted, ya se va a dar cuenta. ¿De qué, pues? ¡Que ya se va a dar cuenta! ¿De qué, pues? Que ya le voy a contar de esto. Ay, se quedó tranquilo. Ay, se quedó tranquilo, Luchito. La 9000 les manda esto a ustedes dos. Uno para ti y otro para ti. ¿Qué? Pero qué gira de eso. No, el pelo está. No, mi pelo está aquí y la bolsa está ahí. ¿Y esto chulo? ¿Por qué lo mandas? Ya le voy a contar.
Así es de que me dijo, mire, ¿se acuerda que a mí me dijo? Ay, le voy a pagar que de algo, le voy a untar la mano, que no sé. ¿Qué cree que me...? ¿Y qué le untó la mano? ¿Quién? De loco. ¿Qué creen que me dio? Un churro también. Con un churro me sale y yo le iba a poner la gran... Ah, sí. Con la gran vergüenza pues decirle a la Olga que ha dicho que son mentiras de lo que yo dije. Y sí, como... que la gran cara de color de mango. Va pues, papá de tierna. Color de mango. Va pues. Va pues, así es de que ya sabes, Laura, silencio. ¿De qué pula? Es que acá le apagué. Me enoja. ¿Por qué? ¿Por qué? Lo que pasó es que acá el día... yo lo andaba buscando a usted. ¿A mí? Y de casualidad, me escuché una plática allí y llegó una amiga mía allí. Y entonces... y se dio cuenta del beso de cocodrilo que una vez al día. Bueno, que no, de hipopomotillo, hipopomotillo. Eso. Y va a creer que... pero yo, y ahorita que usted está diciendo eso, yo tengo un tío que me ha dicho que me va a mandar un regalo. Y creo que lo va a servir para llevarle pruebas a la Olga. Eso sí, mi edad, eso sí. Eso sí, porque hay que llevarle pruebas, porque debemos tener pruebas.